Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a Cachicos de Hierro y Cromo, esta sección musical que tenemos todos los miércoles durante el mes de agosto. Aquí mi compañero Adrián García y servidora Nevesu. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, aquí una semana más trayendo los exitazos del verano. Los buenos hits. Que no son del verano porque se han hecho antes, pero los ponemos en verano, ¿no? Exacto. ¿Se llama música del verano porque se crea en verano o porque se escuchan en verano? Claro, es una buena pregunta. Lo que está claro es que como ya no hay canción del verano como tal, porque eso de canción del verano, desde que Georgie Dan ya no está on fire, pues ya no... Es un concepto que ha desaparecido bastante. Eso es verdad. Pues desde aquí lo pedimos otra vez, ¿no? Que vuelva a ver la canción del verano y nosotros estamos aquí dando ideas pues todas las semanas. Que vuelva Georgie Dan, por favor, es una cosa. Es que es como que se ha perdido, no existe el verano, porque antes había una canción que lo petaba y ya está. Y el año pasado no, bueno, el año de Despacito, pues sí, pasó con Despacito, pero como, no sé, se ve que ya no es igual. Ya hay como, claro, la canción lo peta durante 2 semanas y a otra cosa. Mariposa. Claro, lo que pasó con Despacito es que lo petó durante 3 años, dando por saco todo el día con el Despacito, entonces ya no era del verano, era del lustro. Era un hat-trick lo que se marcó. Y hasta ahí mis referencias sobre fútbol, vamos a pasar al primer tema de hoy. Bueno, vamos a ver el primer vídeo de suscriptor que tenemos. Vamos a ir, oye, hay bastantes temazos, así que vamos a ir un poco. O sea, pa. Que la última dijiste, ¿eh? Con buen tempo. Vamos a ir. No sé cómo se dice en catalán. Chino, puede ser. Uy, no sé. Pues diría pre. Como estamos en cosas de música, podemos decir prestísimo, ¿no? Piano, es que piano es que es como es un tempo, pero además es un instrumento, es todo mal. Vamos, presto, como venga, ya está. Que primer vídeo del primer suscriptor, vamos allá. Hola, señor, ¿qué tal? Nada, quería pedir la canción del Paco Soico de Simios, bueno, porque somos los simios que han molado, porque la canción es súper pegadiza y porque ver a Paco siempre es un plus. Y bueno, eso es todo, nos vemos. Mesozoico terminó, no se puede dar marcha atrás. Ahora nos toca. Y si soy solo un monopelao, mejor me escondo en este caos que me merienda. Tira pa'lante, monete pelao, y reproducete como si no hubiera un mañana. Cántame a grito pelao el himno que yo te he enseñado. Somos los simios que han ganado. Simios. Cráneo grande, mano prensil adaptados. Somos los simios que han molado. Simio, oh, 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 oh. Mano prensil y cráneo grande, adaptaos. Simio, oh, 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 oh. Somos los simios adaptaos. Simio, oh, 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 oh. Cráneo grande, mano prensil, adaptaos. Simio, oh, 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 oh. Somos los simios. En el defendo empezó este linaje de prima de remate. Me pongo de pie, uso el pulgar y me hago un bifaz molón para lo que cacé. Y dejé África y tras mucho andar llegué hasta Burgos a la sierra de Atapuerca. Varias especies he dejado atrás, antecesor en Neandertal. Cantemos juntos. Somos los simios que han ganado. Simio, oh, oh, oh. Mano prensil, cráneo grande, adaptaos. Simio, oh, oh, oh. Somos los simios. Cráneo grande, mano prensil, somos adaptados. Cántame a grito pelao el himno que yo te he enseñado. Cantemos juntas.
Somos los simios que han ganado. Mano grande, cara grande, madre mía, es que es un temazo este, ¿eh? Hombre, ya empezamos con los de ciencia visión, que bueno, como comentábamos en el primer programa o el segundo, ya no me acuerdo, eso es que fue un hit de este año TV. Es que lo petamos muchísimo. Lo de ciencia visión, eso fue un evento que la gente dice, el año que viene repetir, digo, es que aunque repitamos ya no va a ser igual. Va a ser, no sé, a vos, que igual se hace el año que viene o igual no, depende de muchos factores. Porque, entre otras cosas, depende de un factor muy importante, y es que yo el año que viene, a no ser que nos confinen, yo no voy a estar aquí. Ya. No en este NeoTV, sino voy a estar en mi casa, voy a estar en otro sitio, con otra conexión a internet, con otro ordenador y con otras historias que me van a impedir hacer muchas cosas. Pero bueno, no pasa nada, para eso se delegan claro, funciones. Bueno, lo que está claro es que los simios lo petaron. Ya te digo, que lo petaron. Lo petaron. Además, tanto como petados están Paco y el suscriptor que ha pedido la canción. Mamadísimo. En un combate contra gorila, yo creo que están ahí, ¿eh? Ya te digo. Ay, pues a mí por supuesto, la de Paco, sí, pero la versión original de esta canción me gustaba mucho. Yo, mira que las canciones de Eurovisión, pues, no son mucho mi rollo, pero esta sí. Además, creo que es una de estas canciones que salen en Eurovisión, pero que luego por la radio y tal. Esta mola mucho. De hecho, ganó Eurovisión ese año. Sí, esta fue la que ganó en su año, fue la que ganó. Y al año siguiente. Sabes que los presentadores pues suelen traer al ganador del año anterior para hacer como un número y tal. Bueno, pues montaron un número musical. Mira, es que luego te lo voy a pasar, porque es que eso es coge todos los clichés de Eurovisión, únelos en una sola canción. De verdad que lo tiene todo. Es el número musical que hubiera ganado Eurovisión si hubiera presentado, tal cual. O sea, no hay ningún tipo de duda con eso. A mí me pasa ahora con Eurovisión, que vi hace poco una película que hay en Netflix. Ay, no la he visto, la tengo pendiente. Parres, de Eurovisión, que es un tío que su sueño es ganar una Eurovisión, y la peli me troncho. Y ahora no puedo, cuando pienso en Eurovisión, no puedo dejar de asociarlo con esa película. Hacer bien, porque al final Eurovisión uno lo ve por el espectáculo en sí. Ya sea el espectáculo que te produzca risa o que te produzca ternura, porque por ejemplo cuando gana una balada todo el mundo dice, qué mierda, ha ganado una balada, que luego es un baladón de la hostia, me dice, otra vez una balada, qué pesados, basta, yo quiero purpurina, fuego, explosiones, quiero bailarines semidesnudos bailando con aceite por encima, dame de material eso. Y material de memes, que ahora material Eurovisión, de memes. Eurovisión se ve en la pantalla de la tele y luego en la mano el móvil mirando memes. Totalmente. Bueno, te has enterado. No sé qué tal estará la iniciativa, pero estaban diciendo los americanos que van a hacer su propia Eurovisión. Ay, algo he oído. A ver. Muy bien. Hombre, así no molestan con el nuestro, ¿sabes? Que claro. Se van a sus cosas. Hombre, que eso. Es que últimamente ya Eurovisión, pues, no era Eurovisión. Participa Australia, participa Israel. Ya. Participa Reino Unido. Ups. Además, Reino Unido, socio fundador de Eurovisión. Todo problema. A ver cómo lo gestionan eso. Esa es la parte más difícil del Brexit, ya te digo yo. El gran drama. Bueno, pasamos a la segunda canción. ¿Te parece bien? Sí, me parece estupendo. Que la metes tú esta vez. Vamos a ir turnándonos. Pues vamos ahí con el vídeo de suscriptor o suscriptora y de un poquito. Hola, chicas de este NeoTV. Quería pediros la canción del Silicio de Valve Science. Trabajo en informática, así que al final todo lo que hago hoy en día sucede en un circuito hecho de silicio. Muchas gracias por toda la ciencia
que habéis enseñado este año y espero que el año que viene sea mucho mejor. Un saludo. Lo puedes en Microchips aprovechar como amante de los cables y de la electricidad. Esto es algo que no puedo controlar. El silicio por aquí, el silicio por allá. El silicio está en tu móvil, en tu tablet y en tu hogar. En inglés lo llaman silicon y eso a veces nos confunde. En las prótesis no lo vais a encontrar. Chuchuru, churu, churu. Pa, para, pa, para, pa. Y se topa con colegas como Armstrong en el bar. No se asusten, mis amigos, en electrónica es vital toparse solo a coger en tu estructura cristalina átomos de otro elemento y así cambiar tus propiedades. No impurezas, si las llaman, son las partes más vitales para topar de carga y poder fabricar transistores y diodos y mil dispositivos más. El silicio por aquí y el silicio por allá. El silicio está en tu móvil, en tu tablet y en tu hogar. Y es con eso que yo quiero hoy cantar. El silicio es mi elemento más vital. ¡Silicio! Qué maravilla volver a tener a Barber Science, ¿eh? A mí me gustan mucho, de verdad, son fantásticos. ¿Los viste en Granada? ¿Cuándo fueron? No. Pues fueron en el último desgranando presencial que hubo. Ajá. Fueron, creo, ¿fue en el último o en el anterior? Creo que fue en el último. Sí, sí, pues yo estaba allí. Fue en el último. Fueron, hicieron un número en directo allí. Uh-huh. Esto es chulísimo, la verdad. En directo gana mucho. Sí, sí. Claro, lo que hay que hacer es que ahora que se animaron a hacer la canción del silicio, pues que hagan una de cada elemento de la tabla periódica. Buah, eso molaría un montón. Y mira si tendríamos material aquí para hacer programas. Ya te digo. Por lo pronto que hagan el del hierro y el del cromo, pues si hacemos temporada el año, claro, que viene, pues así las tenemos ya hechas. Que claro, nos hagan, claro, la sintonía del programa. No, pero bien elegido el silicio, ¿eh? Porque el silicio al final pues es una sustancia súper importante en nuestro día a día, porque como se usa para los materiales semiconductores y toda la electrónica está basada en el silicio, en materiales semiconductores, pues es justo que tenga el silicio su índice. Claro, la verdad es que sí. Yo no lo va a tener, yo estoy, no va a tener el selenio. ¿El selenio para qué se usa? Bueno, nadie lo sabe, pero el silicio sí. El silicio pues tiene su utilidad, sirve para hacer transistores, que sirve para jugar a Minecraft, pues cosas importantes en la vida. Exactamente, di que sí. La verdad que sí. El bueno del silicio. Siempre saludaba. Es mi aportación, sí, a esto. Sí. El silicio, sí. Es el elemento más positivo de la tabla periódica. Lo siento mucho por los químicos, pero es así. A ver, vamos viendo esos exclamación humor. Que yo no sé por qué Alberto se ha querido agenciar ese comando, cuando ese comando es definitorio de Escenio TV. Tengo que hacer el de boca chancla. A ver si lo hago en algún momento. El boca chancla es algo que nos... Igual lo hago para... Sí, igual lo hago para septiembre, cuando empecemos ya las temporadas canónicas de los programas que se han hecho, que se han tomado descanso, y ya lo pongo y ya es boca chancleo ahí a tope. Lo pondré seguramente en septiembre. Estad atentos a sus comandos moderadores. Pues esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. ¿Ves que aquí si tenemos que hacer 6 canciones para el programa de hoy? Hay que meterle caña a esto. Que luego aquí hacemos un programa de 3 horas monográfico y no es plan. Y la gente se enfada. Ya no creo yo que se enfaden. Bueno, pues metemos la siguiente canción, la tercera de hoy. Ya os por la mitad del programa, jojo, y poca broma. Aquí a tope, ¿eh? Y vamos a topísimo hoy. Pues venga, mete el vídeo. ¿Qué pasa esa peña guapa de cachicos de hierro y cromo? Nada, oye, a ver si me podéis hacer un hueco y ponéis la canción de Divas. ¡Venga! Pam 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 pam
más olvidadas fueron ninguneadas. Químicas y astrofísicas, muchas más de las que piensas. Y entonces llegó una revolución en el mundo de la divulgación. La ciencia no tiene nombre de señor. Viva Hipatia, viva Okazaki, Merianin. Viva Noether, viva McClintock, Vera Rubin. Y científicas silencias por los machistas. No debes olvidar a las que ya no están, que allanó tu camino. Con ellas esto solo empezó. Viva Hipatia, viva Okazaki, Merianin. Viva Noether, viva McClintock, Vera Rubin. Viva Hipatia, viva Okazaki, Merianin. Viva Noether, viva McClintock, Vera Rubin. Fuera la condescendencia de mi ciencia. El estado patriarcal me come el tejido gonadal. Y que sepáis que además de todas ellas, hay muchas señoras que hacen la ciencia hoy en día. ¡Viva! 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 ¡Viva Hipatia! ¡Viva Okazaki! ¡Merianin! ¡Viva Noether! ¡Viva McClintock! ¡Vera Rubin! ¡Viva Hipatia! ¡Viva Okazaki! ¡Merianin! ¡Viva Noether! ¡Viva McClintock! ¡Divas! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, eh! Cualquiera diría que este programa lo hemos hecho como spam de nuestras movidas varias, ¿eh? ¿Cómo te ha dado a ti esa impresión? A mí no. que nos han enviado los vídeos los suscriptores para que no les hemos obligado. Que no ha sido autopromo. Que no les hemos obligado a que pidan estas canciones en concreto. No estaban en mayúsculas y en negrita con el formulario. A mí me da mucha vergüenza cuando piden canciones mías, porque es como, madre mía, qué vergüenza, todo mal. Me da vergüenza cuando te marcas estos temazos. Yo he de decir que Sassy Sayers me ayudó un montón con la letra, porque ella tiene más experiencia a la hora de ser letrista. Y claro, mi problema está en que yo soy letrista, pero yo hago letras sobre todo de cachondeo. Porque yo me he criado en el carnaval de Cádiz, entonces claro, yo lo que es la fanfarria, el cuarteto, la rima consonante, todo eso, pa'lante, como ahora. Claro. Si es que lo lleva en las venas, es que no puedo parar, no puedo parar de rimar. Pero claro, esta me quería poner seria, y claro, es muy difícil ponerse serio cuando uno no es serio en esta vida. Pero bueno, creo que al final más o menos hice un poco de justicia poética, que era lo que andaba buscando. Y bueno, y el estado patriarcal me come el tejido gonadal, creo que es una frase que llegará. ¿Eso está en alguna camiseta? Porque si no lo está, debería estar. Es que no sé si alguna tienda de camisetas me dejará poner eso en una camiseta. Probablemente sí. Ya buscaremos alguna de contrabando. Pues mira, voy a aprovechar que es mi canción y te voy a contar brevemente todas las señoras que salen en este vídeo. Me parece estupendo. Y porque además es lo que habíamos hablado, que yo tengo aquí preparado, o sea que esto, todo bien. Todo bien. Voy a hacer, en el estribillo menciono a 6 mujeres a lo largo del estribillo, solamente digo sus nombres, se saben sus fotos y tal,
Y bueno, pues te voy a contar un poquillo por encima. Luego al final salen Sandra de la Hiperactina, sale Carmen de K de Potasio, la Sice de Side Matters y Elena, mm-hmm. Es Elena, sí. Y Elena sí. De Bites and Humans. Es que de verdad, soy horrible para los nombres. Sí, ¿no? Bites and Humans. Creo que es Bites and Humans. O Bits and Humans. Bits bueno, o Bites. En cualquier caso, nos equivocamos de 8 bits, o sea que tampoco está bueno, mucho. Vale. El error no es mucho, vale, me quedo tranquila. Entonces, bueno, ellas las tenéis, las podéis seguir en las redes sociales, síganlas, son grandes divulgadoras y científicas, así que. Os voy a hablar divas, de las demás. Divas como Nevesu. Yo sí, la diva de la pista. Bien, pues bueno, a la primera que comento en la canción es a Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría vivió en el siglo IV, siglo V, por ahí, porque depende de las fuentes que busques, pues te dicen siglo IV, siglo V, 400, 300, no se ponen muy de acuerdo, ya sabes, las cosas de la gente antigua que no se terminan de concretar sí. Mucho. Cosas gusto así. El consumidor. Básicamente, el consumidor. Esto, pues que no te gusta el 4 porque te da mala suerte, pues el siglo V, ya está, ya, cero dramas. Así se celebran los bicentenarios y cosas de estas, pues más a menudo. Pues la verdad que sí. Y ella, bueno, se dice que es filósofa, pero porque en la antigua Grecia, pues todo el mundo era filósofo. Era como cualquier persona que haya estudiado es filósofo, pues ella era filósofa también. Y destacó. Con la partida de nacimiento te daban el. Exactamente. Tú te sacabas el graduado y te decía, usted ya es filósofo. Ya pues usted a pensar sobre la vida. A filósofo. Y bueno, destacó sobre todo en matemáticas y astronomía, que es por lo que la gente sobre todo la conoce. De hecho, la peli de Ágora, quien la haya visto, pues bueno, habla un poco sobre su historia y tal. Cosas que me gustaría reseñar, pues que mejoró el diseño del astrolabio. O sea, ya había un astrolabio y ella cogió el diseño y lo mejoró ya en el siglo V, porque dijo... Aquí hay que. Esto tiene que estar en continuo movimiento. Esto no podemos dejar. No podemos vivir en el pasado, pensaría ella. Y además inventó el densímetro, que me parece una cosa súper curiosa, porque eso, el densímetro se utiliza en los institutos a día de hoy. Entonces, tú coges tu densímetro, llegas al instituto el primer día. Esto que sepáis que esto lo inventó en el siglo V. Después de Cristo, una señora, la mitad de la clase dice. Profe o maestra, eso que es lo que es. Entonces ya te pones a dar toda la clase sobre densidades y te haces una columna de densidades. Fantástica. Luego la pues, segunda. Ah, sí, dime, perdón. No, no, que yo creo que no he usado nunca un densímetro. ¿Qué es? ¿Funciona con agua o algo? Sí, o sea, tú tienes que meter un líquido de una densidad conocida uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya puedes calcular la densidad de lo demás. Una comparación. Uh-huh. Por eso es muy útil para trabajar en el instituto con él, porque claro, no es peligro. Claro, no es una cosa que tú digas, no va a salir ardiendo, no va, ¿sabes? Entonces, eso está bien, estaba bastante ok. Luego, la siguiente mujer de la que hablo en la canción es Suneko Okazaki. Digo, viva Hipatia, viva Okazaki. Okazaki es... vivió en el siglo XX, nació en 1933, o sea que se comió toda la Segunda Guerra Mundial siendo japonesa. Pues te puedes imaginar la vida, la infancia que habrá tenido esta señora. Sigue viva y sigue dando clase. ¡Wow! Vale, tiene 80 y pico años, ¿vale? Hacen las cuentas, ¿vale? Tiene muchos, tiene un mazo años. Y... Debe tener mogollón de anécdotas que contar. Pues imagínate. O sea, yo estaba leyendo un poquillo en la Wikipedia y miré bastante información sobre su vida, sobre todo eso, la que rodea la Segunda Guerra Mundial, que le pilló en el colegio, que tuvo que dejar de estudiar, luego volvió, así. Que, en fin, la tumba de las luciérnagas de fondo mientras tenés la vida de Suneko Okazaki de la infancia. Mega dramón, ¿eh? Fua. Gran Digimon, es mi Digimon favorito. Perdón. Bien, pues Okazaki con su marido descubrieron e investigaron los fragmentos de Okazaki. Que cuando nosotros cuando lo estudiamos en el instituto, todo el mundo dice, los fragmentos de Okazaki, por ciencia infusa, tú siempre piensas que es un señor japonés Okazaki, probablemente samurái de su dojo. Como todos los japoneses. Como todos los japoneses, que descubrió y desarrolló investigaciones de los fragmentos de Okazaki, pero fue un matrimonio.
De hecho, se conocieron estudiando y trabajaron juntos durante toda su vida. O sea, los Curie de Japón, básicamente. Es más, de hecho, su marido murió por una leucemia causada por el incidente de Hiroshima. Mm-hmm. O sea que todo... Es una historia más dramática. Sí, sí, sí. Por eso te he dicho. La tumba de la luciérnaga de fondo y te lees la biografía de Okazaki porque... ¡Qué mujer, madre mía! Hay material de peli ahí. Sí, sí. La verdad es que sí. El matrimonio Okazaki, poca broma. Y bueno, también fue la primera mujer que fue profesora en la Universidad de Nagoya, ahí en Japón. O sea que también... Por edad también es un poco... No sé cuándo reabrieron las universidades en Japón después de la Segunda Guerra Mundial o si cerraron, pero claro, no sé hasta qué punto eso de la primera mujer profesora, pues habría que ver si la primera mujer profesora con contrato o la primera mujer que daba clase en la universidad, que eso siempre, ya veremos que hay casos, sí, más adelante de mujeres que fueron profesoras pero que como no tenían contrato ni se les pagaba, pues estaban ahí entretenías hasta que consiguieran un marido. Y bueno, ¿qué son los fragmentos de Okazaki? Te estarás preguntando. Desde hace 5 minutos que los has mencionado y has dicho que se ven en el instituto, y yo pensando, qué mal aproveché el instituto, ¿oye? Se dan, ahora mismo se dan en cuarto de la ESO, en biología. O sea que si no coges la optativa de biología en cuarto, no lo ves. Vamos a hacer una imagen mental, porque esto sin un dibujo es complejo, ¿vale? Vale. Necesito todo el nivel de abstracción que podéis tener, o incluso coger un lápiz y un papel y dibujar lo que os explico. A ver qué os sale. Vale. No tengo ninguno aquí a mano. Bien. Tenemos la hebra, nuestra hebra de ADN, ¿vale? Los fragmentos de Okazaki tienen que ver con la replicación del ADN. Entonces, nuestro ADN es una doble cadena, hasta ahí todo bien, que se lee de 5' a 3', porque son los carbonos que quedan libres en un lado y en otro de la cadena de ADN. Entonces uno va de 5' a 3', y la cadena de abajo, como es complementaria, va de 5' a 3' en sentido contrario. Como que son como no como un espejo, sino que una está así y la otra está para el otro lado. Está una patas para arriba y otra patas para abajo. Bien, pues cuando se tiene que duplicar esto, la hebra se abre y va a quedar los dos fragmentos libres. Entonces, la ADN polimerasa solamente sabe sintetizar ADN de 5' a 3'. Solamente. Al revés no sabe. Entonces, en esta que va en este sentido, pues puede, lo lee perfectamente y lo duplica perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la otra tiene el mensaje hacia el otro lado. La polimerasa no puede ponerse pies para abajo para duplicarlo al revés. Entonces, ¿qué hace? Va haciendo trocitos. O sea, se pone a mitad y hace un trocito. Se va más para adelante y hace un trocito. Se va más para adelante y hace otro trocito. Cada uno de esos trocitos son los fragmentos de Okazaki. Luego, cada uno de esos fragmentos, hay otra proteína que se llama una ligasa, que se va a dedicarse a unir todos esos trocitos. Y de una cadena de ADN vamos a tener dos. Básicamente, así, rápido, sin pizarra y con la mayor descripción posible, estos son los fragmentos de Okazaki. Pues te confirmo 100% que no lo había visto nunca. Yo le aconsejo al chat que coja ahora mismo, abra una nueva pestaña, abra Google y ponga fragmentos de Okazaki, Google Imágenes. Y os va a salir. ¿Vale? Porque, en fin, es que yo me he hecho un dibujo. A ver si se ve. Porque yo he hecho el dibujo en la tablet. Yo no sé si se va a ver o no se va a ver. Ahí está. ¿Ves? La hebra en verde se abre, que es la hebra madre. Entonces tenemos el que va en sentido normal en azul, y en rosa pues los trocitos, porque no se puede leer en el sentido contrario, básicamente. Se ve un poco regu, pero bueno, más o menos. Sí, sí, se pilla. Creo que se pilla. Y eso, y el que haya dado biología en cuarto de la ESO en los últimos 5 años, que sepa que lo ha visto. Y si no lo ha visto, lo ha visto. Y si no lo ha visto, te digo yo a ti que sí. Bueno, pues viva Hipatia, viva Okazaki y Merianin, paleontóloga. Bueno, nunca fue reconocida como paleontóloga mientras estuvo viva, porque, en fin, siglo XIX, no hace falta tampoco que entremos en más detalles.
Fue la primera paleontóloga, eso sí, fue la primera paleontóloga conocida, reconocida como tal. O sea, que igual hubo antes mujeres paleontólogas, pero en plan, señora, váyase usted. Señora, márchese por donde ha venido. Bien, ¿qué descubrió? Descubrió el primer ictiosaurio, que no es un dinosaurio. Los primeros plesiosaurios, que no son dinosaurios. Y el como primer pterosaurio fuera de Alemania, que tampoco es un dinosaurio. Los nombres están puestos un poco para liar, ¿eh? Pues la llamar algo que sí. Saurio, que no sea un dinosaurio, está ahí a mala fe. Las cosas del latín. Yo no voy a meterme en latín y griego para discutir esto. Otro día invitamos a un lingüista, si quieres, y lo discutimos con él, pero... Hasta ahí es lo que yo voy a discutir, en ese sentido. Ninguno son dinosaurios. Entonces son el ictiosaurio y el plesiosaurio, son reptiles marinos, y el pterosaurio, pues, reptil volador. Que es el primero que se descubría fuera de Alemania. Que no sé si lo he dicho, creo que sí, bueno, igual. Sí, sí. Y la cosa, para mí, más importante, porque descubrir los primeros ictiosaurios y los primeros plesiosaurios, a mí me parece importante. Pero hay algo mucho más importante, al menos en mi opinión. Y es que descubrió que las piedras de Bezoar en realidad eran los coprolitos de los dinosaurios. Y a mí todo lo que tenga que ver con caca, pues bueno, pues todo me parece bien. Es que claro, yo me imagino a la gente pues con las piedras Bezoar, pues yo no sé qué clase de investigaciones harían o qué clase de inventos querrían hacer con las piedras Bezoar. En plan, guau, yo me lo imagino a la gente pensando que eran como joyas porque brillan un poco. Depende de cómo haya sido el proceso de fosilización, pues yo me lo imagino a la gente intentando hacerse joyas como si fuera ámbar y de pronto llegar a Merian y dejar, ¡es una mierda, señores! ¡Es una mierda! Literalmente. Y eso en mi cabeza funciona así en la historia. No, igual no tiene nada que ver con la historia de verdad, pero en relato... Podemos imaginar que gana sí. Más en fantasía, de hecho. Ay, pues yo, ahora que has mencionado las piedras de Bezoar, me sonaba un montón el nombre y lo acabo de buscar... Y ya sé que me suena, y es que en Harry Potter, en el primer libro, lo utilizan como material para hacer pociones. Lo que pasa es que para J.K. Rowling, las Bezoar son piedras tomadas del estómago de una cabra. Ok. O sea, gracias J.K. Rowling por liarme. Yo hubiera quedado súper chulo diciendo, sí, los Bezoar son las piedras de los estómagos de las cabras. Y por su culpa hubiera quedado como un imbécil. Bueno, a ver, de J.K. Rowling. No voy a hacer ningún comentario más. Bueno, paramos aquí de dar hachazos al cuello, ¿eh? ¿Qué programa, vaya, por favor? Salseo y bueno, de cromo y hierro. Siempre, los salseos siempre cuento con más cromo mejor. Y bueno, le pasó lo que le pasó a muchas mujeres de aquella época, que por ser mujer y encima era de clase baja, o sea, era de clase de gente humilde, de personas que no tenían trabajos en la banca, sino que eran pescadores, me parece que era su padre, pues pasaron de ella como de las piedras Bezoar, pasaron. O sea, una mierda pasaron de ella. Y bueno, pues esa es la historia. Esta es un ejemplo de muchas historias que seguramente existan y no conocemos. Porque no me creo que solo hubiera una mujer que estudiara fósiles en aquella época. O sea, no me entra a mí el cabolo. Luego sigue el estribillo. Y dice, viva Hipatia, viva Okazaki, Merianin. Y dice, viva Noether. Este igual te suena, Emi Noether. Es así. Está así. Bueno, Hipatia también me sonaba, pero... Pues Emi Noether, vaya puta ama. Emi Noether, de verdad. Siglo XX, se codeó con gente como Albert Einstein, ¿vale? Matemática especialista en la teoría de invariantes. Pero es más famosa por el teorema de Noether, que conecta la simetría de la física con las leyes de la conservación. Si mal no me he enterado de lo que he estado leyendo. Porque yo empecé a ver ahí movidas de matemáticas, me ha entrado así como una neblina en los ojos y digo, creo que me he enterado. Yo creo que para enterarse muy bien de lo que es el teorema de, bueno, el teorema de Noether, nuestros suscriptores o la gente que nos está viendo puede ir cuando acabe el programa a ver el monólogo de Arcadi, protagonista de este canal también. Este es nuestro canal. Que en FameLab hizo un monólogo sobre esto mismo, sobre Noether.
Qué fantasía. Pues vayan además, a verlo. Está en YouTube, me parece, ¿no? Está en YouTube, sí, sí. Y además sale Arcadi con un hula hop, que eso. Pues ya está. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No puedo darte más que eso. Pues. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la historia de Minuéder es que, aunque fue súper reconocida por los científicos de la época, de hecho Albert Einstein hablaba maravillas de ella, pero se ve que a la academia pues le daba como... le daba un poquillo de resquemor porque estuvo trabajando en la universidad, pero no sin contrato y sin cobrar. Estuvo allí, podía dar clase porque sus padres le pagaban la manutención allí. Ella no ganaba dinero por trabajar en la universidad. Entonces, a mí estas cosas, pues bueno, en fin. La vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sin comentarios. Ya, que es como Albert Einstein, por favor, bájese de la bicicleta y páguele a esta señora. Ay, es que has dicho la bicicleta y he visto la foto, ¿eh? Es que la foto de Justin en bicicleta, de verdad, es que es verano azul. Es, total, es total. Es verano azul vibes. ¿Hay algo más de verano que Albert Einstein en bicicleta y pantalón corto? Yo no lo creo. Bueno, la foto esa que está también el Einstein con bermudas apoyado en una piedra, así. Hazme una foto como que no me estoy dando cuenta. Eso también es maravillosa. Grandes hits de Albert Einstein. Bueno, y pasamos a Bárbara McClintock. Bárbara, otra, es que para mí son todas putas ambas. Es que no puedo, no hay un no puedo ponerlas en pedestales distintos. Están todas on the top. También siglo XX, premio Nobel de Medicina en el 83 por sus investigaciones, porque descubrió por sus descubrimientos en el campo de la transposición genética. Tranquilo que te lo voy a explicar. Soy todo orejas. Hoy va todo de ADN. Lo bueno es que nos seguimos moviendo en el campo de lo molecular. Seguimos dentro de la hebra de ADN. Pues bien, un transposón, ¿vale? El campo de la transposición. Un transposón es una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente por distintas partes del genoma de la célula. O sea, yo tengo mi ADN y tengo un gen. Y si ese gen es un transposón, igual va a estar aquí, que mañana está aquí, que pasado mañana está aquí. Salta. Básicamente. Es que eso de transposón suena a partícula fundamental del modelo estándar. El neutrón, el protón y el transposón. Y el transposón. Pues tal cual. Pues lo que hace es eso. Es una secuencia de ADN que no cambia el mensaje del ADN, porque es un gen que simplemente va saltando de un sitio a otro. ¿Cuál es qué es la cosa de estos transposones? Pues que depende de dónde se vayan a meter, meterse en ese sitio puede ocasionar una mutación o no. Entonces, cosas que se estudian es, pues, al principio se estudiaba cómo puede saber el transposón a dónde tiene que saltar sin liar la parda. Pues tiene sus reguladores como todo, pero además hay veces que la lía parda. O sea, eso pasa. Entonces se ha visto que muchas mutaciones de me saldrá el nombre ahora. De que haya muchas copias del genoma. Nosotros tenemos dos copias de nuestro juego de cromosomas. Pues somos diploides. Entonces tenemos 46 cromosomas, 23 de un parental y 23 del otro parental. En plantas ocurre que en vez de dos copias, pueden tener cuatro copias, seis copias. Eso dentro de cada célula. Entonces, por ejemplo, eso pasa con el maíz. El maíz, si mal no recuerdo, tiene 6 copias de su ADN dentro de cada célula. Eso es la leche. Tiene buenos backups. Importante. Y claro, la gracia de eso es que gracias a eso se consigue las mazorcas, pues, del tamaño que las tenemos hoy en día. Pues las mazorcas originarias son muy, muy pequeñas. Y se ha visto que esta poliploidía, este acumulamiento de genomas completos dentro de las células pueden dar lugar a frutas y verduras de mayor tamaño. Y esto ocurre por problemas en la división. Entonces, claro, esos problemas en la división a veces están ocasionados por transposones que se ponen donde no se tienen que poner. Que a nosotros no nos afecta en nada. Yo me como un maíz que sea diploide y uno que sea poliploide y no pasa nada. Está igual de... De hecho, el poliploide probablemente esté más bueno porque tenga más carne, pues está más grande, pero bueno.
Con las fresas pasa igual. Las fresas también. Las fresas que nos comemos hoy en día son poliploides. Tienen más de dos copias de su ADN en cada una de sus células, pero tan ricas igual. Te echan nata. Sí, los poliploides favorecen que haya frutas mamadísimas, ¿no? Básicamente. Los fruitis probablemente sean poliploides. Es una teoría que estoy describiendo. Pronto la publicaré en la Nature, seguramente, sobre la poliploidía de los fruitis, que espero que todos veáis y disfrutéis. Entonces, Paco Zoico y Mola Saber también son poliploides. Hombre, espero que no. Espero que no, porque en humanos no queda, no, en humanos no, no son viables. No hay humanos poliploides. No te vas a estar mamadísimo. No, mamadísimo problema. Es el aborto que probablemente sea, pero... Ah, no. Ya está, no tiene más. No, nosotros como mucho tenemos trisomías, que podemos tener un cromosoma de más dentro del juego cromosómico, pero ya está, hasta ahí. Ya una cosa más de más categoría, eso dice el óvulo... No, chiqui, por aquí no. Esto no me, a mí esto no me parece bien. Abortamos misión y ya está. Y a otra cosa. Y bueno, eso. Los transposones son un lío de la leche. Yo os recomiendo que le preguntéis a la hiperactiva, que seguro que os saca un vídeo si no lo tiene ya. Porque no sé si tiene un vídeo hablando de transposones. Si no lo tiene, pedíselo, que seguro que os hace uno de chuparse los dedos. Porque es su campo, vaya. Y la última científica de la que os voy a hablar, que os estoy dando una turra de la leche hoy, es Vera Rubin. Volvemos, vamos esto pasando. Esto también me suena. Sí, si te fijas voy pasando de una totalmente molecular a una de la que tengo menos idea, pues simplemente porque todas son buenas en cada uno de sus campos. Vera Rubin, siglo XX también, es de... Creo que sigue viva, de hecho. Creo que falleció hace poco. Pues, hace un par de años, me suena. Puede ser. Bueno, whatever. Astrónoma pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia, siendo una evidencia robusta de la existencia de la materia oscura. Esto lo he copiado tal cual de la Wikipedia porque no entiendo la mitad de las cosas. Es que yo soy bióloga, yo de los transposones te hablo, pero de la materia oscura no tengo ni idea, Adrián. Bueno, así a lo pronto demostrar que la materia oscura existe es demostrar algo que no se puede prácticamente observar. Demostrar que existe no es cosa pequeña, ¿no? Claro, es decir, es cosa mayor. Claro. No, pero claro, al final la materia oscura es una cosa que cuadra, que exista en el universo, para que cuadren según qué cosas, ¿no? Pero no se sabe. Claro, es como un fantasma que está ahí en el espacio y que no se puede ver, ¿no? No, es decir, de hecho no se sabe lo que es. Creo que se sabe algunas propiedades que debe tener para que cuadre con las observaciones que hacemos, pero no se sabe de qué está hecha ni nada. Qué fantasía. Sí. Es un poco menos movida que la energía oscura, que sí que no se tiene ni puñetera idea de qué es, de qué está hecho ni nada. Pero es más movida que la materia normal. Está ahí un poco ahí. Está ahí entre medio, ¿no? Es como movida intermedia. Sí. Es una movida. La energía oscura es una movida tope tocha. La materia oscura es una movida. Ah, está bien. Me gusta como definición. Físicos en el chat, apúntense eso, por favor. Sí. Y bueno, a mí realmente una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, porque me he empezado a leer sus investigaciones, no he entendido la mitad, entonces me he ido a su vida, digo, pues voy a ver qué ha hecho esta mujer en su vida, a qué ha dedicado, y dedicó muchísimo a que las niñas se dedicaran a la astronomía, porque hay muy pocas mujeres astrónomas, entonces pues ella hizo ahí y abogó para que las niñas estudiaran astronomía y en general por la alfabetización científica, que a mí eso me ha llegado a la patata a unos niveles que no te hace, porque mi programación didáctica, o sea, la base de lo que yo considero mi enseñanza es la alfabetización científica, que es básicamente que la gente, cuando yo le diga fotosíntesis, no entre en muerte cerebral, en resumen. Básicamente, o sea, que las palabras científicas no suenen a algo que da miedo o algo que asusta o algo que no entiendo y no tengo interés, sino que suene como una palabra más. Que fotosíntesis te suene tan natural como escritorio del IKEA. No el nombre del escritorio, sino el concepto.
Igual no hace falta saber explicarla a tope de detalle, pero tener una idea un poco general. Claro, al menos eso, incluso no saber siquiera de qué campo científico es, de escuchar fotosíntesis y a decir, eso es algo de la física. Tiene mazo física detrás, la verdad, la fotosíntesis, eso es una movida de la leche. Física entonces, cuántica y todo. Claro, por eso te digo que es como, ahí no hace falta saber a qué campo, sino simplemente saber que es un concepto científico y bueno, y que y ya está, que no pasa nada, no te va a morder, no te va a hacer nada. Y porque una cosa que yo me he dado cuenta, y bueno, nos estamos dando cuenta todos los que estamos en redes sociales, es que la gente, los conceptos científicos, le dan miedo. 5G me da miedo, vacuna me da miedo. Todo lo que tenga un concepto científico detrás le da miedo. Entonces, para mí la base de la alfabetización científica es esa. Además que luego los hago trabajar en equipos como si fueran laboratorios de investigación, para que sepan también cómo se trabaja desde ser interdisciplinar, cada uno con un objetivo concreto dentro del equipo y tal. Entonces, trabajar como se trabaja en ciencia y que los conceptos científicos sean tan normales como cualquier concepto cotidiano. Y claro, ver que Vera Rubin había estado haciendo cosas las mismas, pues a mí eso hace como... ¡No me estoy equivocando! Y hasta aquí mi charla TED sobre mujeres científicas que lo petaron y que vengan muchas más. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta turraza que te quedó en la turra absoluta, No, pero ha sido muy variado, de muchos campos, eso está... Te he hecho una ensalada de conocimiento. Ah, no, ahí se demuestra que las divas pues están en cualquier lado. En cualquier lado. Tú levantas una piedra y te sale una. No falla. Y luego, aunque la canción, aunque las pongo a ellas, que son como súper importantes, también pongo a las compañeras que tenemos porque... A pesar de que ellas no tienen todavía ningún galardón, no tienen un premio Nobel, son mujeres que se dedican a la ciencia. Fin, ya está. Con eso ya vamos bien. No hace falta ser todo un as para ser válido. Es un mensaje que decimos mucho aquí. Yo creo que está bien que no se olvide. Que para ser válido basta con que existas. Fin, ya eres válido existiendo. Con eso está todo bien. A no ser... No voy a terminar esa frase. Porque no quiero que venga gente luego a pegarme en YouTube. Que hay mucha gente maligna. Vale, pues pasamos. Sí, sí. Pasamos a la siguiente canción. Venga, dale. Ponemos el vídeo de suscriptor y vamos para allá. Buenas. Pues a mí me gustaría que volvieseis a traer la canción de Tu Fourier, que siempre que lo digo en alto me viene a la cabeza lo de A Fourier, Tu Fourier. Pero eso es una tontería mía, ¿vale? No tiene nada que ver con la canción. La cosa es que si no recuerdo mal, es una canción de las que apareció en el festival que organizasteis de Ciencia Visión, y la verdad es que me gustó mucho, y me gustaría por eso que la volvieseis a traer. Y de hecho, trata un tema muy interesante, como son las transformadas de Fourier y las series de Fourier, que quizás no sean de las cosas más famosas, pero al menos en divulgación, ¿no? Pero creo que es una herramienta matemática muy interesante y muy potente, que se usa mucho en la ingeniería, especialmente en la parte de transmisión de señales y demás. Y creo que esta canción es un bonito homenaje y me gustaría que la recordáramos todos juntos en este programa. Espero que os guste y bueno, eso es todo. ¡Hasta luego! Nunca llegué a imaginar que frecuencias y tiempo pudieran cambiar. Un tío llamado Fourier vio que cada sonido se puede rehacer combinando ondas más simples. La música es toda series de Fourier.
suma de senos en tu MP3 con distinta frecuencia, amplitud y tal vez siento que entiendo por primera vez a Fourier. Frecuencia es mejor. Bueno, depende de la aplicación, porque lo que es una convolución en el dominio del tiempo se transforma en una multiplicación en el dominio de la frecuencia. Por tanto, para filtros y otro tipo de aplicaciones es mucho mejor. Pero sin embargo, existen otros casos en los que el procesado temporal es mucho mejor. La música es toda series de Fourier. Ay, qué bonita es esta canción. Bonita. Me pongo todo tierna. Es que es súper tierna esta canción. Es como no entiendo nada de la transformada de Fourier, pero qué bonito es todo, por favor. Ay, pero no es solo que sea tierno, es que encima cantan los dos, que da gusto, ¿eh? Ya te digo. Que a mí cuando en Ciencia Visión salió esta canción, fue el momento que dije, uy, igual. Había que hacerlo más en serio de lo que lo he hecho. Igual había que hacer algo. No, nosotros sí. Nos quedamos todo boquiabiertos. Bueno, es que nadie se esperaba ese nivel de pronto. De hecho, la gente en el chat estaba, oye, yo ya el año que viene no vengo, ¿eh? Ya. Que ya nos han meado en la cara todos. Fue en plan, oye, que teoría era para amateurs, ¿no? que esto era para pasarlo bien, hombre, que hemos venido a Masterchef y ha venido aquí Chicote a participar en Masterchef. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, estuvo bien escuchar voces que no estuvieran desafinadas a propósito. Ah, no, y además es un tema que a mí me gustaba mucho porque fue el tema con el que yo me presenté a FameLab en mi año, en la transformada, sí, de Fourier. Madre mía, fue... la buena de Fourier. Como... Te dio doblemente patata, ¿eh? Sí. Sí, bueno, además la canción es bonita, ¿no? La verdad es que sí. Y mira que normalmente en Eurovisión no suelo ir con España porque suelen enviar cosas que no me gustan, pero esta canción sí me gustaba. A mí es que lo que no me gustaban eran los dos que iban a Eurovisión, pero de eso ya eran otra manera. Ah, yo como de lore de Operación Triunfo no sé nada, entonces para mí eran dos personas random que cantaban muy bien. Lo mejor que podías hacer, de verdad. Ay, bueno, y de Roberto el Magnánimo, algo que objetar, porque menudo vídeo nos ha mandado el tío. Es que lo de Roberto ya es vicio, ¿eh? Ya lo de Roberto es vicio. Más, le gusta más una cámara en silencio que... Es un modo, yo me imagino que vuelve a YouTube haciendo vídeos de ASMR, mirando serie a pantalla, mientras suenan cosas ASMR de fondo de su cuarto. Sí, igual sin decir nada, ¿no? Mirando a cámara durante 4 horas, pues como los de estudiar 4 horas, sí, que hemos visto últimamente, pues Roberto mirándote... Fíjame. En medio de un vídeo Pomodoro, vídeo Roberto, que aprovecho...
Desnudo tu alma a través de la webcam durante 4 horas. Dios santo, y además de verdad. Que no hemos dicho, no sé si hemos dicho los nombres de los suscriptores, pero gracias Mola Saber, gracias Nésimo y gracias Nutri Daniel por pedir las canciones anteriores, que como vamos hoy a tope de power, porque no nos queremos pasar de tiempo, porque la semana pasada duró el programa 1 hora y media, pues no queríamos tampoco que se nos fuera mucho de madre esto. Pero bueno, eso, que muchas gracias por mandarnos los vídeos, porque sin ellos no existiría este programa. Así que, bueno, ya está. Es que no habíamos dicho nada de eso. Nada, que gracias. Pues igual podemos pasar a la siguiente, ¿no? Para no... Sí. Para que no nos digan, otra vez vaya a tardar 1 millón de años. No, ahora pasamos al siguiente ya. Y pim, ¿vale? Así que venga, dentro vídeo. Hola, yo soy Tiquismiquis. Soy la prima de Encarnita. Y me gustaría pediros la canción de Adrián, La Calculadora. Muchas gracias, que paséis un buen verano. ¡Hasta luego! Yo estaba cansado de hacerlo a mano, necesitaba algo más especial. Fueron muchos años de soledad, equivocándome, intentando restar. Recuerdo la primera vez que la vi, a esas buenas teclas no pude resistir. No descansé hasta que fuiste todita para mí. Las mates ahora cambiarán, con ella a mi lado todo será genial. Ya no perderé tiempo al calcular, le hablé al on y empezar a flipar. Es mi calculadora. Es mi calculadora. Los mejores senos que vi en mi vida. Habitante perpetua en mi mochila. Estaremos juntos hasta que te quedes sin pila. No se chivó cuando puse mis chuletas en su tapa. Qué misteriosa, sus teclas de arriba, su función se me escapa. Y aunque mi móvil también calcule, tú siempre serás mi amor prepuber. La alegría de volver a clase en la mañana de los lunes. Las mates ahora cambiarán, con ella a mi lado todo será genial. Ya no perderé tiempo al calcular, le hablé al on y empezaré a flipar. Es mi calculadora. Es mi calculadora. Los mejores senos que vi en mi vida. Habitante perpetua en mi mochila. Estaremos juntos hasta que te quedes sin pila. Y hace gracia calcular la raíz de tu ans. Me paso horas tecleando tu cinco sitán. Es mi calculadora. Es mi calculadora. Los mejores senos que vi en mi vida. Rodean esos grados, siempre me la lía. Daremos juntos hasta que te quedes sin pila. ¡Qué temón! ¡Qué me gusta este! Ahora soy yo el que tiene vergüencita. ¡Ah! Pero a ver, esta me gusta un montón. Yo cuando la vi fue en plan... Es que podría estar escuchando ahora mismo el inicio de Física y Química y podría ser esta canción. Te lo juro. Me sonó a Pink Noise desde el momento cero. Me encantó. Ay, pues me alegro porque era una de las grandes influencias que quería. Sí. O sea, yo empecé a escuchar el principio y dije... Bueno, ni me asomo, ni me atrevo. Me dio muy fuerte Física y Química en la universidad. A mí también. Bueno, me dio antes de la universidad, pero... Nosotras es que nos juntábamos en el... Yo en mi primer piso estuve con 3 chicas y nos juntábamos las 4 en el salón a cenar para ver Física y Química y comentar la jugada siempre. Entonces era el momento de... Nunca estábamos juntas excepto para ver Física y Química. Era nuestro momento de señoras unidas, jamás eran vencidas. Pero bueno... En fin, esta me gusta mucho. Gracias, Tiquismiquis, prima de Encarnita, por pedirnos este temón.
¿Cómo nos gusta que los animales participen también? Si es que puede ser el único programa de Cenio TV que es transespecismo, así de inclusivo con las especies. Interespecífico, como las relaciones. Yo creo que sí, y además espero que sea el único, porque los demás no me gustaría ver cómo intentan meter esto dentro. Bueno, en el Minecraft hay un poco de interés, te decimos, pero para mal, porque Roberto solo quiere matar ovejas. Y... Sí, pero además son de mentira. Ya, no cuenta. Quiero pensar siempre que son de mentira, porque las mías son preciosas. Por ahora no se ha presentado ningún programa de hacer disecciones en directo. Esperemos que siga así. Que siga sin que eso ocurra, por favor. Sí, sí. Hombre, pero molaría uno de alguien que te enseñe a entrenar a tu perro. Ah, pues eso estaría bien. Programa de Escenio TV para entrenar a tu perro. Y que sea el divulgador a través de la cámara que entrene a tu perro. Tú solo tienes que poner a tu perro delante de la pantalla y te entrena y que te entrene al perro. Y tú mientras, pues sentado comiendo ganchitos. Esos son los programas que hacen falta. Sí. Ay. ¿Cuánto tiempo duró tu primera calculadora? Creo que todavía la tengo. O sea, es que mi primera calculadora fue la típica Casio así chabacana que tiene, la Casio científica que tiene todo el mundo en el instituto. Y esa me duró, la utilicé hasta primero de carrera. Pero en primero de carrera ya se me empezó a quedar un poco justilla. Entonces compré la que fue el amor de mi vida durante la carrera, que fue mi calculadora gráfica. La compré de segunda mano a una compañera de clase. Y aun siendo de segunda mano me costó una pasta. Pero es que hacía de todo. Es decir, tú le ponías una función y te graficaba la función, que son los exámenes de física. Uf, a la hostia, porque muchas preguntas eran en plan, bueno, encuentra... claro, si tú tienes una función que te dice cómo se mueve un móvil... Claro, si graficas esa función ya tienes una idea intuitiva, ya puedes... Claro, ya tienes muchos, es que ya tienes la mitad del problema hecho, claro. Sí, aunque no te dé la respuesta como tal, ya puedes empezar a tener una idea intuitiva, ¿no? Claro. Además, a mí que el intuir funciones se me daba muy mal, ¿no? A mí me decían, bueno, una exponencial, que esto en infinito da no sé qué. Eso de la U me costaba muchísimo. Y tú pensando, sí. Con la calculadora lo tenía muy fácil. Además, tenía otras opciones de resolver un sistema de ecuaciones o creo que incluso hacía integrales definidas. Madre mía, pero es que esa calculadora es un ordenador pequeño lo que tienes tú ahí. Y se podía programar, que eso ya fue la leche. No me metí mucho en eso, pero sí que hice algún programita, sobre todo para las clases de química, que era para hacer algunas cosas de conversión de unidades. Uh-huh. La calculadora igual no tenía el factor de conversión bien... metido, pero lo programabas tú y ya está, hacías tu programita. O sea, esa es la calculadora donde yo he visto que gente ha hecho un Super Mario y cosas así, ¿no? Es posible que sea una Sí, igual debe ser un modelo superior porque esta al final tiene sus... Es una calculadora antigua ya, uh-huh. Sus años y claro. Un poco limitada, ¿no? No tiene un USB para conectarla al ordenador, tenía un cable que no tuve nunca, una conexión un poco extraña. Pero sí, se podían hacer cosas muy guays y me fue muy bien. De hecho, es una calculadora que todo el temario de bachiller te lo tiene metido. Claro. Y a mí me hace mucha gracia... Todo eso lo hace. Yo normalmente, porque en secundaria hay como esa no, leyenda negra de que los profes no dejan usar calculadora y es que a mí mi profe no pasa... A ver, yo siempre digo, te dejo usar calculadora cuando sepas usar la calculadora. Que muchos niños se ríen, me partí de risa, yo este año he dado física y química en segundo de la ESO y al principio los niños se reían, en plan, maestra, ¿pero quién no sabe usar la calculadora? Y yo, ¿seguro? ¿Queréis jugar a este juego? ¿En serio? Vale, vamos a jugar a este juego. Mira, yo no me he reído más. Un examen simulacro que no les dije hasta terminar el examen que no contaba para nota, porque si les decía que no contaba para nota no lo iban a hacer. No lo hacen. Entonces... Y dije, examen sorpresa. Le digo, examen control, para ver qué tal vais. Nerviosísimo, maestra, ¿podemos usar calculadora? Digo, por supuesto, si sabéis usarla, usad la calculadora. Mira, qué risas en mi casa corrigiendo. Y las caras de los chavales en plan, Vietnam, no me había preparado para esto. Pero que me gusta hacer esas cosas porque siempre digo, esto suena horrible, a través del trauma se aprende. Pero esos chavales, desde entonces,
me preguntan cómo pueden meter esa función en la calculadora, o cómo programar tal cosa para la calculadora, o cómo utilizar la calculadora para hacer esto, ya empiezan a ver que no es un solucionador de problemas, sino una herramienta de trabajo, que al final es lo que es la calculadora. Pues, porque no, tú en el instituto dices, yo la calculadora la uso para todo porque esto me va a solucionar los problemas, y yo ya no tengo que estudiar para matemáticas porque tengo una calculadora. Y es como, amigo, si piensas así tienes dos problemas. La calculadora te soluciona las mates de primaria. Que lo que te preguntan es multiplicar directamente. Claro, es como la calculadora no te va a decir qué fórmula tienes que utilizar para hacer este problema de física. No. Ahí lo siento mucho. A no ser que la programes. Ah, exactamente. De hecho, yo les daba un montón de pistas, porque decía, bueno, y esta es una variable que os tenéis que saber de memoria. Ejemplo, pues el número de Avogadro o la constante de la gravedad, pues estamos hablando de segundo de la ESO, os tenéis que saber la gravedad de memoria, a no ser que sepáis guardar el valor dentro de la calculadora, entonces ya no os la tenéis que saber. Maestra, ¿y eso cómo se hace? Y digo, yo os digo que eso se puede hacer, ya no os voy a decir cómo, eso ya cada uno tiene un modelo de calculadora y YouTube está lleno de tutoriales para hacerlo, a mí no me vengáis con tonterías, yo os enseño a usar la gravedad para calcular el peso de algo, pero ya está. Y así sí. Como y así son, así es como funcionan las cosas. Hay una cosa que ahora me he acordado cuando has dicho lo de guardar los valores. La típica calculadora Casio que tiene todo el mundo, que es la que comentábamos, me enteré por un vídeo de YouTube que resulta que el fabricante, que Casio, es como que reaprovechaba la placa para hacer dos modelos de calculadora. Utilizaba la misma placa para hacer el modelo que tiene todo el mundo y un modelo que era un poco superior. Y entonces había una forma larguísima de tocando ciertos botones tantas veces, como un truco de un videojuego, hostia, en el que podías desbloquear funciones que tenía la superior. Algunas de esas funciones no se podían usar porque no tenías el botón, pero tenía algunas cosas como, creo que eran factores de conversión o cosas así de magnitudes físicas guardadas, hostia, que el modelo en teoría no lo tenía, pero como tenía la misma placa, sí se... ¡Qué fantasía! El código Konami de la Casio, ¿eh? Y además, lo que pasa es que para desbloquear eso era larguísimo y cada vez que la apagabas y encendías tenías que volver a hacerlo, ¿no? Buah. Pero recuerdo cuando lo descubrí, fue en plan, me sentí súper hacker yo contándoselo a todo el mundo. O sea, de ese conocimiento con responsabilidad. Sí, a ver si me acuerdo y os lo pongo en Twitter, en algún sitio, para que la gente lo vea. ¡Qué guay, qué guay! Si no, a ver si podemos ir... Bueno, es que con las calculadoras la gente hace auténticas virguerías. Ya no solamente eso. Yo seguí durante un tiempo un canal de YouTube que creo que te lo mandé a ti. No sé si te lo mandé a ti, que es un chaval que hace música con electrodomésticos, rollo programa. Y hay uno que tiene hecho con calculadoras, que es como digo, pero bueno. Pero la gente, ¿cómo está lista? Pues esa gente, ¿por qué está lista? ¿Qué le pasa? Y eso que en esa época no había confinamiento ni nada, la gente se aburría ahí por la pucha. Pues bueno, ¿qué hacemos? Dejamos ya es la última hoy. Sí, sí. Ya es la última hoy. Que bueno, es solo audio, ¿vale? Y bueno, a ver, pónganse bien los auriculares, vamos a escuchar este audio para acabar el programa de hoy. Dentro audio. Hola gente guapa de Escenio, quería pedir la canción de Sally Ride in Marianne porque me encanta y porque quiero volver a ver esa colección de sábanas que tenéis. Chao. Sally Ride en una calle en la luna y premios que no creeréis, fue la primera astronauta USA. Destacó en lo que se proponía, hizo un brazo de robot. Tú serás un poco torpe, ella no. Y su última misión fue por la educación. Hizo
que las chicas progresen en ciencias, fundando colegios junto a su gran amor. Supo investigar hasta las tragedias, dinos al amor que el Challenger explotó. Restos jurásicos, plesiosaurios, un montón. Con tan solo 12 años vi un filón. Pero los verdaderos dinosaurios eran de la Sociedad Geológica de Londres, qué novedad. Solo por ser mujer no pudo acceder. Sus hallazgos fueron cruciales en ciencia para demostrar la teoría de la extinción. Muchos científicos acudían a ella, ya que con sus fósiles llenó todo su salón. Sally Ride no llegó a salir del armario, hasta las estrellas la bollera espacial. Y de Marianne no sabemos tanto, pero a esta reina le cantamos igual. Sally Ride 2020. Y en Marianne también, aunque su facilidad no está del todo confirmada. Venga, come on. Pues muchas gracias a Anne McGarden por pedirnos esta canción, ya la última de hoy, pero... Bueno, pero siempre está bien ver un gente con sábanas por encima para terminar una velada, ¿no? Es como... Eso siempre es maravilloso. Qué mejor fin de fiesta que alguien con una sábana por encima. A mí no se me ocurre otra cosa mejor, la verdad. De hecho, define muy bien alguna fiesta a la que yo he ido donde he terminado así vestida. Pero bueno, algún día os lo contaré. No pregunto. No, eso solo se puede contar a partir de las 12. Antes no se puede contar eso. Así que habrá que hacer un programa in the night. Pues, jolín, Mary Anning, que ya hemos hablado de ella, y Sally Ride, la bollera espacial. Mi cosa, o sea, es que es mi línea favorita de la canción. ¿Por qué no hay un cómic que se titule así? Es que yo lo tendría. Bueno, Sally Ride tiene una Barbie, de hecho. Esto lo comentamos en el Extravaganza, tiene una Barbie. O sea, puedes comprarte la Barbie de Sally Ride y hacerle tú el logo de Sally Ride bollera espacial. Y ponerla y hacerle un altar en casa. Yo lo haría si tuviera su tío, la verdad. Seguro que cabe por ahí, ya buscaré un hueco. Y bueno, y con esto, pues con esto hemos terminado. ¿Qué te parece? Pues muy mal. Me parece muy mal acabar. Como siempre, se nos ha ido de madre. Dijimos que no se nos iba a ir de madre y se nos ha ido de madre, pero bueno. Es cosa buena. Bueno. No mandéis tantos vídeos. Claro, ya está. Yo diciéndole que no manden tantos vídeos después de andar buscándole durante 3 semanas para que manden los vídeos. En fin, la hipotenusa. Nada. Y bueno, pues ya está. Yo creo que ya nos podemos ir con viento fresco. Ya sabéis, la semana pasada no hubo raid y esta semana tampoco va a haber raid, porque la primera semana hubo porque nos calentasteis la boca, pero ya no va a haber más raids porque son pifos, tío. Porque vosotros no sabéis la que yo tengo aquí montada. Entonces, como aquí esto es un pifos que tengo montado, no hago raid. Os vais a donde queráis, sed libres, que os lleve la música a donde os quiera llevar, ¿vale? Así que, Adrián, muchas gracias por acompañarme esta semana. A ti, Nevesu. Espero que te hayas pasado. Como siempre. Pistachi. Pues claro. Y nada. Pues claro que sí. Hasta luego, amigos. Nos vemos.